after the first round. Like Sergio said, it's the power. It's the power. He's too big. He is hurting him with almost every shot. Linares wobbling backwards, and it's over. It's over. Ricky Gonzalez came in when he saw Linares was not steady on his feet. He made the right call, and this one's done in one. What a knockout. Cano has been inconsistent with highs and lows in his career. To get a first-round knockout with one of the pound-for-pound greatest fighters in the world right now is just a statement. And doing it, fellas, pero with two right hands and then a hook. Well, his Cano. All right. Comenzamos. Inside. Señoras y señores, bienvenidos a Contra las Cuerdas. Yo soy Gio García. Estoy aquí con Cristian Mosqueda y Lily de Chicana Boxing, show número 48. Y hoy tenemos un invitado especial con nosotros. Tenemos a nadie más y nadie menos que al demoledor Pablo César Cano. Bueno, gracias, gracias por la invitación y con gusto aquí estamos para hacer una platicadita con ustedes. Bienvenido, Pablo, aquí lo que quieras decir, todo va. Estás en tu casa. Okay. Gracias. So, estamos viendo el video de tu última pelea con Jorge Linares, el knockout, ¿no? Impresionante. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves ese video? No, pues, revivo muchas emociones que, como lo decían los comentaristas, ¿no? Tuve en algún momento de mi carrera muchas inconsistencias que peleaba con buenos nombres, pero no alcanzaba a llegar a la victoria. Y yo creo que en esa vez me preparé también. Y mentalmente también iba bien preparado y se dieron las cosas más rápido de lo que pensábamos, pero se dieron bien las cosas y pues a disfrutar de esa victoria y a seguir trabajando para lo que venga. Ya, esa fue una, pues muchos en ese entonces pues tenían a Linares como uno de los mejores del mundo, pues porque peleó contra Lomachenko y Lomachenko es reconocido el número uno o número dos por ahí. Libra por libra, y Linares lo tumbó. Entonces mucha gente no se lo esperaba, menos que lo noqueas en el primer round. La verdad que yo quiero decir que hablo por todos que dijimos que no nos los esperábamos. Los que saben del boxeo sabían que tenías una chance, pero que lo hagas en el primer round, la verdad que, como dicen, fue un statement. Nos dejaron con la boca abierta. Sí. Pero ¿qué pensabas de eso? Porque Linares estaba subiendo de peso para esta pelea, ¿no? Uh-huh. Y muchos lo tenían como el favorito, ¿no? Ahorita lo llamaron uno de los mejores peleadores de libra por libra, los comentaristas. Así que, ¿qué pensabas tú llegando a ese combate? No, pues lo que te digo, ¿no? Estaba mentalizado principalmente de que era una grande oportunidad para regresar a los primeros planos y no la iba a desaprovechar. Aún sabiendo que el rival que tenía enfrente era de mucho respeto. De hecho, él había peleado con mi hermano, le había ganado. Entonces era Iván, ¿no? Iván, sí. Ajá. Entonces también había ahí como que algo pendiente, pero subí motivado, mentalizado. Y yo creo que mi mente siempre estuvo que no podía ganarle a él más que por nocaut. Porque sabemos que es rápido en piernas, en brazos, y tira buenas combinaciones y la idea fue esa, el plan se llevó a cabo y se dio más rápido de lo esperado, pero salieron bien las cosas. Sabíamos que con la pegada lo podíamos lastimar, porque él venía a otra división, que es mi división, yo estoy fuerte ahí, tengo buena pegada, y pues todo resultó mejor de lo esperado. ¿Tú sientes que él te menospreció un poco? Puede ser, solamente él sabe lo que pensó, lo que no pensó, ¿verdad? Pero puede ser eso que se dejó llevar por lo que la gente decía o pensaba de que, ay, ¿quién es este? Pero bueno, como te decía hace un rato, para mí eso es mucho mejor, ser siempre como la víctima, porque la presión la tienen ellos, ¿no? Sí, no yo. Y cuando, pues, duró un round la pelea, pero ¿te diste cuenta desde el principio que tu pegada la afectaba a él? Pues, antes de salir del vestidor, mi equipo de trabajo me dijeron, en el primer round sal y dale golpes de poder para que sienta la pegada y entonces él mida un poco, ¿no? Sabiendo de que si yo lo dejaba agarrar su distancia, pues iba a ser más difícil para mí. Entonces fue esa la táctica desde un principio, estar encima de él con golpes de poder en el primer round y ya como se fuera desenvolviendo la pelea, pero
pues traté de hacer las cosas como me dijeron en mi equipo de trabajo, y encima de él y tirar golpes de poder. Cuando le conecto la primera derecha, uh-huh, y se fue a la lona, pues la verdad yo pues me sorprendí un poco, sí, ¿no? Porque dije, a lo mejor estaba mal parado o algo. Uh-huh. Lo vi, se levantó bien. Ya en la segunda caída sí lo vi un poco más lastimado. En la tercera, pues, de plano dije, de aquí soy. Uh-huh. Pues, ahí se dieron las cosas bien. Uh-huh. Y tú nos contaste un poquito que tu esquina en el tercer knockdown, ¿qué consejo te dijeron? Pero tú decidiste hacer otra cosa diferente. Sí, siempre en los entrenamientos y todo practicábamos, así como se practica, ¿no? Si te llegan a tirar o algo, espera la cuenta, uh-huh, levantas en el 8 segundos, todo, ¿no? También pensábamos y platicábamos de que si yo lo llegaba a lastimar o si lo llegaba a tirar, que no fuera sobre él así muy franco, uh-huh, muy a lo loco, uh-huh, puede decir, ¿no? Porque pues cuando un peleador está lastimado es muy peligroso. Uh-huh. Con un golpe te puede también contragolpear algo. Pero en la primera caída, como te digo, no lo veía tan lastimado. En la segunda lo vi un poco más lastimado y sí tuve un poco más de cautela. En la tercera caída yo sí lo vi lastimado y en la esquina me gritaban, tranquilo, respira, uh-huh, no... Me daban a entender, pues, que no me fuera... Que no te como aloques. Loco, sí, uh-huh, como loco. Y por mi mente no pasó eso. Por mi mente pasó, faltan 20, 30 segundos. Uh-huh. Lleva ya 3 caídas y está mal. De aquí soy, me lo voy a acabar. Y salí, después de la tercera caída, salí a devorarme el mundo, la verdad. Sí, sí. Uh-huh. Eso llega con la experiencia, ¿no? Tuvimos a Johnny González aquí también y platicamos sobre eso porque... Ese también fue el error de Anthony Joshua, ¿no? Contra Andy Ruiz. Después de que lo tumbó, se le fue encima y fue que Andy pudo... Aprovechó. Uh-huh. Aprovechó el momento y las circunstancias. Y la verdad yo creo que le pegó mucho psicológicamente a Joshua de que cómo me tiró él y luego, uh-huh, otra vez. Y fue la noche de su vida de Andy Ruiz. Uh-huh. ¿Te ha pasado eso que piensas que tienes a tu rival ya casi acabado y te conecta un golpe y como que te... Sí, en algunas peleas me ha pasado que los lastimas. Por eso es que platicábamos de que si yo llegaba a lastimar a mi rival o algo, no me abalanzara mucho sobre él, uh-huh, porque es muy peligroso entrarle a intercambiar golpes con un peleador lastimado. Uh-huh. Y sí me ha pasado alguna ocasión del, uh-huh, peleador lastimado, me fui encima y igual, pum, me tocó y ya, oh, wow, se puso dura la pelea, pero bueno, salimos ese día, gané también, pero son experiencias, como dices tú, va uno cogiendo experiencia de todo ese tipo, uh-huh, de cosas, que ahora pues ya llevo un camino bien recorrido y ya tengo la experiencia que, uh-huh, que no tenía hace unos años para este tipo de peleas. Sí. El ejemplo más famoso que viene a la mente es el de Chico Corales con José Luis Castillo, ¿verdad? Que tenía ya casi acabado, sí, a Chico y que se abre y... Con un golpe, pum, se acabó todo. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas viendo esta pelea y qué piensas de esa pelea? Pues yo no creo que hizo mal Castillo, sino que lo que dices, se abrió mucho, se abalanzó muy, muy pronto, creo, uh-huh, porque sí lo tenía ya lastimado, pero era cuestión de tiempo, él ya los pies ya no le respondían y... Sin embargo, cuando lo conectó, como que le metieron otro chip a Corrales y cambió de por completo la pelea. Sí, sí. Pero es muy difícil, ¿no? Saber cómo tú sentiste el momento que ya estaba ahí. Pero uno también nunca sabe lo que, claro, lo que puede hacer el rival, como en el caso de Chico Corrales, ¿no? Sí, como te digo, pues en ese momento... Que le pega, le cambió el chip. Porque no vuelve la realidad. Porque después de que tú estás lastimado y te están pegando y todo, y se voltea la página, uh-huh, pues como que le entra uno, no sé, energía, quién sabe de dónde. Y así me pasó una pelea como unos 6, 7 años atrás. Sí. En el primer round, en un intercambio, me voy a la lona. Y fue la primera vez que yo estaba en la lona. Nunca había ido a la lona. Me levanté un poco mareado y todo, y... aturdido, o sea, como, pues algo que nunca había pasado. Uh-huh. Pasaron 2-3 rounds y ya fui agarrando mi ritmo. Y en el quinto round me parece un intercambio igual, como que los dos nos pusimos mal.
Y en un contragolpe lo agarré y ¡pum! Se me quitó lo noqueado que estaba y le gané. Lo noqueé. Oh, wow. Uh-huh. Ahora, como noqueaste a Linares, que en una manera muy impresionante, ¿tú piensas que aunque fue en ese momento algo tan, tan grande, tal vez te cierra algunas puertas porque otras personas van a ver esa pelea y van a decir, yo no quiero pelear con él? Unos nombres más grandes que Linares, que tú quieras pelear, pero que ellos digan, mejor me voy con otra persona porque ese obviamente tiene poder y yo no quiero esa pelea. Pues hay cosas de ese tipo y yo también creo que hay peleadores que dicen, ok, a lo mejor no tenía la credibilidad que tengo ahora, uh-huh. de que me enfrentaba a peleadores de experiencia, de nombre, y a lo mejor llegaba a decisión con ellos, pero no había tenido la oportunidad de ganar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor ahora con esto tengo más credibilidad para ese tipo de peleadores, y como dices, ¿no? También algunos se van a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? Pero pues yo estoy, yo creo que en este momento de mi carrera estoy en el mejor momento, uh-huh. yo estoy para pelear con quien sea, y pues obviamente el sueño de todo boxeador, ¿no? Agarrar un título del mundo. Yo fui campeón interino de la asociación, uh-huh. ya tiene 6 años de eso, uh-huh. Y pues ahora quiero un título absoluto y estoy luchando y trabajando para eso. Uh-huh. Estaba hablando con Gio sobre esto, cuando miramos su récord, yeah. pensábamos que tenía más edad. Dije, ah, porque tienes un recorrido con sí. nombres muy buenos, leyendas, sí. uh-huh. y bromeábamos, pensábamos que tenías como 35 años, pero con todos los que enfrentaste desde joven, ¿no? Contra uh-huh. Eric Morales, tenías como 21 años. Con Shane Mosley tenías 23, creo, ¿verdad? 23. Sí, sí. Con Malinalli también 23. Uh-huh. ¿Les quieres hablar un poquito de la primera pelea con Eric Morales? Sí, fue algo chistoso, ¿no? Porque yo tenía 15 días que había peleado, una uh-huh. pelea a 8 rounds, me parece que había sido en México. Y estabas invicto todavía, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Llevaba 21-0. Uh-huh. Me acabó la pelea, tomé 15 días de descanso. Y te digo, fue la pelea 8 rounds, creo que gané el segundo round por nocaut. Entonces, uh-huh. pues, prácticamente en la pelea no existió. Andaba yo descansando. Un jueves se cayó la pelea de él iba a pelear con Matisse. Y pues no buscaba, no encontraban oponente que estuviera listo para una semana. Faltaba uh-huh. una semana prácticamente. Y le hablaron a mi manejador ofreciéndole la pelea. Y dijo, nah, estás loco, ¿cómo crees? Falta una semana. Le hablaron a mi entrenador, en ese entonces era Rudy Pérez, uh-huh. que entrenaba a Marco Antonio Barrera. Y dijo, no, ¿cómo crees? Él está joven, tiene un futuro pues prometedor, ¿no? Tampoco aceptó la pelea. Después le hablaron a mi papá, que pues siempre ha estado ahí, siempre ha sido parte del equipo, ahora él uh-huh. es mi entrenador. Y igual dijo, no, ¿cómo creen? Uh-huh. Está joven, esto, no, no, no. Uh-huh. Y el promotor dijo, bueno, ¿ustedes opinan eso? Pregúntenle al peleador. ¿Qué dice? ¿Saben que? No, me hablaron a mí y, oye, está la pelea. Vamos, ¿cuándo? Mañana, vamos. La otra semana, híjole. Sí lo pensé un poco porque dije, son 8 días, solamente voy a hacer peso. Uh-huh. Dije, bueno, a lo mejor él lleva la ventaja de que ya se preparó y la experiencia, pero yo soy joven y tengo buena pegada. Y no creo que sea un mal peleador, pues vamos. Entonces, con el desacuerdo de todos, pues yo tomé la decisión, le dije al promotor, vamos. Uh-huh. Bueno, dice, está bien, pero habla con ellos, que estén de acuerdo. Pues que no estén de acuerdo, lo que se va a subir soy yo. Sí. Y llegamos, se hizo el peso, se hizo la pelea, y la verdad siento que me ganó un poco la experiencia de Eric. Uh-huh. Lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Que también me jugó un poco mi mente de que pues sabía que no traía la preparación adecuada y vaciar el tanque en el 5 o 6 rounds me iba a pesar para si nos íbamos a la distancia. Y fueron muchas circunstancias, pero creo que hice un buen papel y pues para mal o para bien me abrió las puertas esa pelea. Después hice 2 o 3 peleas, disputé el título interino que te comentaba. Uh-huh. Lo gané, hice buenas peleas, luego, bueno, estábamos hablando de eso, es lo que me abrió, creo, las puertas. Sí. Fue mi primer ventana grande en el boxeo. Uh-huh. Y pues fue una derrota, pero que valió, ¿no? Valió porque me mostré ante un gran campeón como Morales. Sí, sí.
¿Y qué te dijo unas palabras, Eric, después de la pelea? ¿O? Sí, él me dijo que me felicitaba mucho, que tenía una pegada muy, muy buena, que sí, que él me, en ese momento él me dijo que sí quería, él me apoyaba, que quería trabajar conmigo, que hiciéramos algunas cosas para que yo lograra los objetivos y las metas. Pero bueno, en ese momento estábamos, te digo, estaba yo con Rudy Pérez, no había manera, ¿no?, en ese momento. Y pues no le tomé la palabra, pero sí me comentó eso. Y después de muchos años lo volví a encontrar, igual ahí platicamos algo de eso. Y por circunstancias, de hecho fue antes de la pelea de Linares. Yo hablé con él y platicamos que a lo mejor me iba a integrar con él, pero por circunstancias ya no se hizo. Y después pasó lo de Linares y bueno, pues ya. Sí. Cada quien por su. Hablando un poquito de Rudy, Rudy era el entrenador de Marco Antonio Barrera, ¿verdad? Sí. ¿Qué aprendiste de Rudy? Pues Rudy era un personaje bien, bien buena onda el señor. Tenía muchas anécdotas, pues, imagínate, toda una vida con Marco Antonio Barrera y alrededor, ¿no? Porque no nada más era él, era su equipo y su familia y todo, muchas anécdotas bonitas que nos llevó a contar. Pero le aprendí yo, sobre todo la disciplina de que aquí el que quiere hacer algo o lograr algo, tiene que ser disciplinado en todos los aspectos. Y yo creo que eso es la base de cualquier, no nada más de los deportistas, ¿no?, de cualquier persona que quiere sobresalir en el ámbito que sea. ¿Qué tipo de relación tenías con Rudy? ¿Era muy cercano? Yo sí era cercano, el que más cercano era mi papá, porque pues él, Rudy luego salía, vino a entrenar a Israel Vázquez, fue a Argentina con Maidana, andaba afuera, y mi papá es el que se encargaba del gimnasio, y pues obviamente él estaba más cerca de todo lo que hacía Rudy, ¿no? Y yo sí llevé una relación cercana con él, pero nada más entrenador-peleador, y eso era todo, pero cuando él estaba en el gimnasio, pues trataba de enseñarnos lo que él sabía y yo creo que lo que le aprendimos a él, pues lo hemos llevado a cabo tanto yo como mi papá, que te digo, le ayudó en su momento y ahora es la cabeza de mi equipo. Entonces Eric no es la única leyenda que ha estado en el gym, en una pelea con también estuviste en el cuadrilátero con Sugar Shane Mosley. Cuéntanos poquito de lo que aprendiste de esa pelea. Aprendí que no debe de dejar uno. Me dijo mi preparador físico ese día. Dice, ¿estás contento con lo que hiciste? Dice, ¿te guardaste algo? Le dije, sí, siento que me guardé. Me guardé en algunos rounds sacar un poco más o algo. Entonces, siento que ese guardarte un poquito en cada round o algo hizo un poco la diferencia. Fue una pelea muy cerrada en México. Y la verdad, yo en lo personal creo que pude haber merecido la victoria, pero bueno, ahora sí que si pasa en Las Vegas, que no pasa en México. una pelea muy cerrada también contra una leyenda como Shane Mosley, que tenía 40 años, me parece, cuando peleé con él. Aún a esa edad hicimos una muy buena pelea, 12 rounds. En momentos lo lastimé, en momentos me lastimó él a mí. Y acabando la pelea, igual me dijo, tienes muy buena pegada, chale ganas, tienes un futuro, tienes pues muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor en ese momento uno pues anda ahí con la calentura de que perdí esto y lo otro, pero pues que te lo diga una leyenda como Eric, como Mosley, pues yo creo que no es cualquier persona que te diga eso. Esto le fue en el 2013, ¿verdad? Tenías 23 años, entonces una pelea anterior había disputado título. Yo gané el 140 interino. Y después de ganarlo tenía que hacer como que la eliminatoria final o para el título, no sé, contra Joan Guzmán. Pero por algo no se hizo, entonces no había oponente para Paulie Malignaggi en Nueva York. Y o sea, salté al ruedo yo, no soy 147, pero sí. Ahí estoy. Igual lo mismo, una pelea bien cerrada que yo creo que no nomás yo, mucha gente me vio ganar. Y bueno, pues ya pasaron las cosas. Después peleó con Mosley y te digo, pues esas tres peleas, tres grandes experiencias, yo no las tomo como unas derrotas,
son tres grandes experiencias que ahora esa experiencia la he sabido llevar a cabo en las últimas peleas. En sí. Twitter puse que estamos haciendo un podcast contigo y un fan que se llama Jesús Aldaña puso, por favor dile que yo pienso y toda mi familia que venció a Paddy Maldonado. Gracias. Sí, sí. Uno de muchos. No, sí, porque las tarjetas creo que eran 114, 113, uno para ti y dos para Paddy, pero... No, fue 114, 115, dos para él y uno, un juez me dio a mí, sí, como diferencia 5 puntos. Ajá. Entonces, como que era raro, ¿no? Sí, sí. Pero esto fue en la casa de... En Brooklyn, sí. En Brooklyn, allá, entonces... Sí. So, ¿qué te pasa por la cabeza cuando...? Me dijeron que pensaba de la decisión. Ajá. Le dije, pues yo creo que estuvo mal. ¿Qué piensas de los jueces? Pues que a lo mejor cuando estaba la pelea estaban en el baño o algo. No. So, ¿qué te pasa por la cabeza cuando llegas casi a la cima y pasan cosas como esas? Fue una época muy difícil en mi vida personal y en mi carrera. Que fue una subida, bajada. Y que me costó mucho trabajo salir del hoyo, pero pues gracias a Dios ahora volví a la cima y ya no pienso irme para abajo otra vez. Al contrario, mantenerme y hacer cosas más grandes y más importantes. Mucha gente bromea que Paddy Maldonado no tiene poder. ¿Es cierto eso? La verdad, yo, lo personal, no sentí la pegada. me cortó, pero te comentaba que era una lesión que traía vieja ahí desde Eric Morales. Pero la verdad, la pegada no. Lo que sí tiene mucha velocidad y mucho juego de piernas, pero pues yo creo que también eso fue lo que me ayudó a mí, la pegada y el empuje que le empecé a meter después del quinto round. Porque lo tumbaste en el 11. ¿Quién pega más duro, él o Mauricio Herrera? Pues yo creo que ahí se dan un tiro, ¿eh? Sí. Esas son las bromas, ¿no?, que dicen los... Ahí se dan un tiro, pero yo creo... Yo en lo personal también creo que... Ajá. Híjole, Mauricio es un peleador muy bueno que no llegó por azar el destino, no llegó a hacer algo más, pero un muy buen peleador, Mauricio Herrera. Le pasó un poco igual que a ti, porque muchos lo vieron ganar contra Dani García, por ejemplo, en Puerto Rico, y no se la dieron también. Y yo cuando peleé con Mauricio, todos pensaban como que fue una pelea muy pareja, y eso, no sé, es que a veces creo yo que es de estilos, no es tanto de que el peleador más bueno o el peleador más malo, sino que hay un estilo que a uno no se le acomoda y así el peleador sea muy malo, pero si ese estilo no se te acomoda, te complica mucho y ese peleador más malo te puede ganar. Sí. Y yo siento que mi estilo se le dificultó a él, porque la verdad cuando peleé con Mauricio gané casi toda la pelea y fue algo así, creo yo, porque Mauricio es muy buen peleador, la verdad. No, sí. ¿Hay questions? Yo tengo una. Mucha gente, mira, especialmente después de la era de Mayweather, todos glorifican un como un resumen perfecto, estar invicto, no tener pérdidas, no lucir vulnerable en unas peleas. Tú tienes 7 pérdidas, pero das a los fans una de las mejores peleas que han visto. Saben que contigo van a tener una buena pelea. ¿Qué piensas ahora que todos quieren estar invictos? Ya ahora que si pierden o... No sé si sabes de Teofimo López que fue a la distancia contra su oponente la semana... Como 2 semanas, ¿no? 2-3 semanas. 2-3 semanas. Y su oponente era también invicto, más alto, un japonés. So, o sea, esos son más chingones también. Y mucha gente lo criticó. Que, ay, ¿cómo va a ir a la distancia? Que no lo noqueaste. ¿Y cómo tú, con tu experiencia y con las peleas que tú has dado, cómo sacas eso de tu cabeza de que un récord limpio, que se supone, no afecta cómo entras al ring? Yo en lo personal, digo, pues yo no soy un peleador invicto. Cuando eres invicto, sí como que quieres guardar ese... soy invicto y quiero seguir invicto, pero siempre... Siempre, bueno, a lo mejor en dados casos, ¿no? Como Mayweather, como el Finito López, no perdieron el invicto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los peleadores, siempre hay alguien que lo que te comentaba, el estilo no les acomoda, no sé, algo pasa y pierden su invicto, pero no creo que sea algo de qué avergonzarse, ¿no? El perder una pelea
no te hace ser un mal peleador o que ya no sirves. Y mucha gente a lo mejor lo ve así, uh-huh. que dicen, ah, esa ya perdió una, ya perdió dos, ya lleva cinco. Sí, pero hemos visto casos que peleadores con 10, 15 perdidas. Un claro ejemplo que te voy a dar, el Ciri Salido. Oh, era un peleador que llevaba perdidas y ganadas. Y al final de su carrera, hizo lo mejor. Yeah. O sea, ahí te das cuenta de que el llevar 5 o 10 derrotas no te hace menos que el otro rival. Tienes dos manos, dos piernas y la pegada siempre va a estar ahí. Ahora, cuando tú perdiste tu invicto, ¿te relajaste un poco más? Como, bueno, pues, ok, duele, pero perdiste contra Eric. ¿Tienes? Yo, la verdad, ese día estaba llorando, estaba como frustrado de que no pude hacer algo más, ¿no? De hecho, cuando me pararon la pelea, dije, no, faltan dos rounds, déjenme seguir, ya va a tener, dijeron, no, llegó el promotor, me dijo, no tienes nada que demostrar, ya demostraste todo, tienes un futuro por delante, no hay necesidad de que te lastimen, eso, que okay, está bien, pararon la pelea, y ese día, pues, me la pasé mal, pero ya más calmado y platicando y todo, pues, sí, o me hice la idea de que, pues, perdí el invicto, pero no perdí, como dices, con cualquiera, ¿no? Perdí con una leyenda que va a estar ahí siempre. La pregunta también es porque muchos dicen, yendo para atrás para lo de Anthony Joshua, que ya desde que perdió ya se mira más relajado, que anda más como relajado, ya que no tiene esa presión de estar invicto. Ahora tú piensas que para la segunda pelea eso... ¿le afecta a él o le ayuda porque ya no va a tener esa presión o es aún más presión porque quiere agarrar sus títulos para atrás? Yo creo que sí lo relajó la derrota, como dices, ya no tiene la presión del invicto, ya no, eso sí lo relajó y de cualquier manera yo creo que le vuelve a ganar a Joshua, lo que te digo, el estilo. Andy Ruiz tira golpes que Joshua no esperaba, le llegan por todos lados. Como es más bajito, siento que se le dificultó la estatura un poco a Joshua. Creo yo que le vuelve a ganar. Sí, inclusive Andy estuvo en un show aquí en los Estados Unidos y comentó eso, que una vez se le hizo pelear contra un peleador más bajo que él, que Andy, y que se le dificultó más. Dice que él prefiere pelear contra los grandes oponentes te acostumbras a pelear. Pues si a mí me ponen un peleador muy alto, se me dificulta más que si me ponen de mi estatura o uno más bajito. Y pues es cosa de cada quien, pero Joshua siempre ha peleado casi con puro de su estatura o más alto. Entonces cuando le pusieron a Joshua y luego que Joshua salió como un toro, pues... Ahorita estás en la 140, estás viendo esa división. ¿Cuáles estilos o cuáles peleadores con cuáles estilos sientes tú que puedes ahí meterte? La verdad que la 140 ahorita está muy... competida y está bueno eso que están haciendo las unificaciones, como agarrar un campeón todos los títulos, eso está muy bien. Yo quisiera agarrar una pelea con José Carlos Ramírez, me gustaría. Yo creo que el estilo de él y el mío sería un choque de trenes que le agradaría a la gente mucho, pero bueno, es cuestión de tiempo y de que las cosas se den, porque sé que así como yo quieren pelear con él muchos, ¿no? Y pues él va a ver sus prioridades. Pero yo estoy ahí dentro de ese camino y voy a seguir trabajando duro para llegar a esa oportunidad. Y ahorita tienes 29 años de edad, 29, ¿verdad? Sí. So, todavía estás poco joven, pero... Como que un poco, ¿eh? Un poco. No, es más viejo que tú este. No te creas, ¿eh? Ahí la llevamos. Pero ¿qué piensas cuando ves esa pelea de Ramírez contra Hooker? Oh, fue buena pelea, pero creo yo que Hooker sintió la pegada y desde el primer round cuando empezó a pegar al cuerpo yo dije, no, después del quinto va a ser este efecto porque yo también hago eso, pego mucho al cuerpo y ya sé que después de ciertos rounds baja la condición del rival y fue lo que pasó. Ya después del quinto se empezó a parar Hooker y fue su... Ahí, si Hooker hubiera manejado mejor la distancia y hubiera estado en piernas, hubiera podido de menos llegar a la distancia, pero se ve que Ramírez entró bien, ¿verdad? Entró con todo desde el primer round. Tiene pegada también, se ve que lo lastima bien con los golpes. Sí, como lo hizo Andy, encontró su opening y dejó su mano. Empezó los primeros dos, tres rounds, empezó a pelear un poco afuera, Ramírez no estaba tan adentro y él lo estaba... No tiró muchos golpes Hooker, pero lo estaba manteniendo fuera. A la distancia, sí. Cuando lo empezó a dejar entrar,
se acabó Hooker porque le empezó a pegar al cuerpo y en, como te digo, se empezó a parar y ahí se acabó. Y hablamos también sobre las cortadas, que has tenido cortadas a lo largo de tu carrera. ¿Qué tan importante y cuánto cómo le hablas a tu cutman entre rounds cuando están pasando esas cortadas? ¿Cómo te afectan mentalmente y todo eso? No, la verdad que yo me siento muy, muy seguro de eso. Y que si me llegan a cortar, tengo en la esquina el cutman Carlos Vargas, que es la verdad, hemos trabajado mucho tiempo juntos y siempre que hay una cortada, él se encarga de eso, yo de eso no tengo ningún problema. Sé que puede pasar, ¿no? Porque pues como al rival como a mí nos puede pasar, porque pues de eso se trata, ¿no? De pegarnos, sí. pero pues tratar de que no pase, y si pasa yo estoy tranquilo porque ahí en la esquina tengo quien pueda atender ese problema. Eso también es importante, ¿no? Y es algo, te comentaba de la pelea con Malinalli, desde el segundo round un corte bien grande y nunca sangró el corte del 2 hasta el 12, y aunque la pelea estuvo intensa y todo, y pues un gran trabajo de la esquina. Y eso te ayuda a enfocarte no más en la pelea, pues, sí, en vez de enfocarte en... Yo como te digo, yo llego a la esquina, me siento y escucho al entrenador, a mi papá, y me estás haciendo esto, hay que hacer esto, hay que trabajar de este lado, estás bajando la mano, las instrucciones que me da, es tratar de llevarlas a cabo, porque no siempre se puede llevar a cabo. Hay veces que uno se le mete el diablo adentro y pues es cambiar golpes y eso, güey, pero pues trata uno siempre de llevar a cabo la estrategia que te da la esquina, pero en este caso de las cortadas y eso, ya yo la verdad que ya estoy curado de espanto, como se dice. He tenido muchas cortadas, gracias a Dios. La última cortada fue un cabezazo en la frente, y anteriormente ya no me he cortado mucho. Te comentaba que me hicieron una cirugía en la ceja y ya parece ser que ya todo quedó ahí bien, pero si me llegan a cortar estoy tranquilo porque sé que tengo el especialista ahí en la esquina y no pasa nada. Se mira que tienen una buena relación pues con tu esquina. Cuando hay que decir que una pelea estás abajo en las cartas, ellos sí te dicen hey, estamos, échale más. Aunque no esté abajo, mi papá es bien exigente con eso. Siempre me dice me dice que no perdone un round. Dice, este round, aunque descansaste un poco, dice, no lo perdones. O sea, me dice, si está parejo, cierra para que nos den el round. Y siempre, no, aunque va ganando la pelea, cuando peleé con Mauricio Herrera, sabía yo lo sentía y lo estaba viendo y todo, y en el último round me dijo, hey, la pelea está bien pareja, la pelea está bien pareja, tienes que salir a ganar el round bien, y si puedes noquear, porque está bien pareja. Siempre tiene como ese ímpetu de hacerme dar más, y pues ya también yo ya sé. Sí, que está ahí. Lo decimos porque a veces hay unos peleadores que sus esquinas dicen, no, estás bien, pero tal vez no están en la que... Y están perdiendo la pelea, pero porque es... No, mi papá aprendió para bien o para mal de Rudy. Rudy era bien duro también en la esquina. En la pelea de Morales nos daba risa que estaba yo cansado. Llegué creo que en el round 9 o algo. Estoy sentado, están echando agua y volteo y... ¡Ey! Me jaló así, me dio dos cachetadas. ¡Ey! ¡Estamos! Le digo a mi papá que re bien que le aprendió, porque también me ha dado unas cachetadas. Reacciona porque estamos abajo. Sí. ¡Despierta! Sí, que sí despierta uno. Sí, sí. ¿Quieres dejar? No sé. A ver. Okay. A regresar a hablar de Eric y de Mosley, y ahorita viendo lo que hizo Manny Pacquiao, eso te motiva que un día vas a llegar a esa edad, y eso te... primeramente... Todavía le falta. primeramente, ¿a qué 11 edad? 11 años. ¿A qué edad te quieres retirar? Y segundo, si llegas a esos años, ya tú tienes esa confianza que puedes ganarles a los jóvenes, ya que la experiencia pesa. Híjole, la verdad Manny Pacquiao, algo sobrenatural se puede decir, ¿no? pocos como él. Uno más que fue como él, Bernard Hopkins, viejo y le pegaba a los chavos, ¿no? Y le decían el extraterrestre Hopkins. Yo en lo personal no creo que me gustaría pelear a los 40 años.
siempre desde que inicié en el boxeo, ya imagínate, inicié a los 7 años como amateur, y a los profesionales a los 16, entonces tengo muchos años en el boxeo, y siempre mi idea fue retirarme, pues, joven aparentemente, ¿no? De, como los 33, 34 años, por ahí sí, bien. O sea, yo me gustaría retirarme bien, lo que hice en ese tiempo ya lo hice, y ya no voltear a, ay, quiero regresar, porque muchos ejemplos que se retiran y luego regresan. Y pues a veces para mal, ¿no? Porque los lastimen o algo, pero pues mi idea es esa. A mí me da mucho gusto que gente como ellos, pues a esa edad estén peleando así. Ya ni uno, la verdad, está en ese ritmo que ellos, pero pues mi idea es esa, retirarme como unos 33, 34 años. Pues, me faltan 4 años más o menos, pues aprovecharlo. Tengo 40 peleas profesionales. Dijéramos, tengo 10 peleas y ya estoy pensando en retirarme, pues no. Pero ya tengo muchas peleas y pues quiero el día que me retire estar bien, sano y disfrutar a mi familia, porque pues esto es algo bien sacrificado, que a veces sacrificas a todo, así, toda la familia, tú. Entonces yo quiero estar joven para disfrutar a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis papás, porque pues el tiempo vuela, ya cuando uno se da cuenta y ve para atrás, ya se pasó el tiempo mucho. Como te digo, debuté a los 16 años, ya tengo 29 y pues, pienso que fue ayer. So, ¿tú piensas de eso, de para que eso, tienes que desbloquear tu teléfono? ¿Piensas de eso de tu vida después del boxeo? ¿De qué puedes hacer? ¿Te quieres mantener en el deporte o...? Me gustaría hacer deporte. El boxeo es algo que se trae en la sangre y aunque ya no estés peleando y esto, yo creo que llega el momento en que tu cuerpo te lo pide. Sí me gustaría mantenerme corriendo un poco, no sé, ir al gimnasio. ¿O entrenando, vez en cuando, a lo mejor? Entrenando irme a la natación, o sea, hacer deporte siempre, siempre me ha gustado el deporte, hacer deporte, como te digo, disfrutar a la familia y pues disfrutar la vida, lo que haya logrado hasta ese entonces, pues disfrutarlo y ojalá que pues el tiempo que me queda de carrera pueda lograr cosas importantes y tener un futuro tranquilo, sin necesidades. ¿Y cómo es que comienzas a boxear? ¿Tú eres del Estado de México? Del Estado de México, Tlalnepantla, Estado de México, ahí nací. Saludos. Y pues la primera vez que mis ojos vieron el boxeo fue, mi papá fue peleador amateur, y yo lo acompañé una vez al gimnasio, y estaba niño, tenía 6, 7 años, y pues como todo niño ahí me puse a jugar con los guantes, con los costales, y me sentía luchador ahí en el ring, sí. Pero ya después, como entre 7 y 8 años, le dije a mi papá que quería entrenar. No es cierto, me metieron a entrenar porque era bien peleonero en la escuela y con los primos. Así empiezan todos. Todo, era el terror de los primos. Ay, viene ¿Cómo te dicen el demoledor? Demoledor, pero mi tío, uno de mis tíos me decía el temerario. No, ahí viene el temerario. Porque llegaba, ya nomás llegábamos a una fiesta y veían que llegaba yo y ya todos agarraban a sus hijos porque los iba a fregar. ¿Tenías el pelo largo con los temerarios? No, de ese tipo de temerarios. No de ese tipo, pero sí era canijo. A uno de mis primos... ojalá que no me escuchara. A uno le amolé la clavícula, a otro la muñeca, a otro se le hizo un hoyo aquí que lo aventé de la... No, era... De la tercera cuerda. Era algo especial. Sí. Después me metieron al boxeo por... voy a ver si se le quita ahí, ¿no? Y me gustó. Desde niño fue algo que me gustó. Primero, pues, como un deporte. Y ya después me decían que si quería pelear como a los 8 años. Sí, ahora le veo que se siente y... No, pues hasta con miedo subí al ring temblando porque pues nunca había subido. Y hice poquitas peleas, no hice muchas peleas a Mateo. Te estoy hablando que empecé a los 8 años. Entre los 8 y 10 años hice como 4 o 5 peleas, no hice muchas porque pues no era muy constante yo en la escuela y así. Y ya cuando tenía como 12 años me enfoqué un poquito más y agarré torneos Guantes de Oro allá en México. 3 torneos. Tercer lugar en el primero, segundo lugar y primer lugar. Cuando cumplí 15 años agarré el primer lugar. Entonces dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero debutar.
¿Cómo crees? Estás bien chavo y eres un niño todavía y ya profesionalmente ya la edad no importa. Uh-huh. Y no, pues quiero debutar. Yo gané el torneo Guantes de Oro en el 2005. Y en el 2006, o sea, casi como 6 meses después de que había ganado el torneo, ya tenía yo 16 años, mi papá en su bolsa sacó dinero y se puso a hacer una función para cumplir mi sueño que quería ser profesional. Oh. Y sí, lo logramos, hicimos ahí la función, gané la pelea y después de esa pelea hizo como 2 funciones más él y ya pues después con promotor, con otro y trabajamos hasta que llegué a 10-0. Y entré a un torneo en México que se llama Cinturón de Oro, que es lo mismo que los guantes de oro, pero a nivel profesional. Y yo ya no podía entrar a 4 rounds, porque es de 4 y 6 rounds. No podía entrar a 4 porque ya lleva más de 6 peleas. Entonces entré a 6 rounds y el primer, es algo chistoso, el primer rival que me tocó, pues yo 17 años, era un niño, la verdad al lado del otro tenía como mi edad ahorita, pues. Sí. Bien fuerte y físicamente así. No, pues salimos así cuando nos pusieron frente a frente toda la gente. Pobre niño, lo van a matar. No, y este cuate, el sonris le decían, imagínate. Así. Y bien chistoso, digo, porque ahí hacían una revista en ese entonces de ese torneo. Sí. Y después vi la revista. En la portada ponen el antes y el después de... del Sonrix. Así cuando nos estaban presentando. Y en 1:53 me lo quitó el referee. Porque lo tenía en el primer round igual noqueado así. Uh-huh. Y ponen el antes de que estaba sonriendo y el otro como que no sabía ni dónde estaba, güey. Eso era algo. ¿Le decían al Sonrix porque sonreía o qué? Sí, tenía la muestra. O sea, aunque no sonriera, así. Después de ahí ya nunca sonreía, ¿verdad? Se le quitó la sonrisa. Después hice 4 peleas ahí en el Cinturón de Oro, gané el título. Uh-huh. Ya llevaba 14-0. Hice una pelea más contra un campeón del año anterior del torneo. Uh-huh. Igual. Le gané. Eso fue en 2007. En el 2008 yo llegué con Rudy Pérez en 2008. Uh-huh. Y él estaba trabajando con Israel Vázquez. Mm. Le estaba trabajando con Israel Vázquez y por medio de Rudy fue que me mandaron mi contrato de Golden Boy. Mm-hmm. Y desde 2008 a la fecha estoy con ellos y pues ya una larga historia. Después de esas tuve muchas peleas en México y mi primer pelea fue a lo grande contra Eric Morales. Ah, te contaba. Mm-hmm. yo venía, fíjate, yo firmé mi contrato y hice pelitas en México y siempre le dije a mi manejador en ese entonces, Rolando Arellano. Uh-huh. Decía, oye, yo quiero un día una pelea así, ya. Sí, en pronto vas ahí. Y se llegó la fecha de que iba a pelear. En ese peleó Mayweather contra Víctor Ortiz. Él era el manejador de Víctor Ortiz. Uh-huh. Entonces pues, hubo manera y me dijo, órale, te voy a invitar para que vengas. Yo iba de invitado a la pelea de Morales y resultó que estuve ahí peleando. Sí. Cuando peleas con tu fan. ¿A quién admirabas cuando estabas creciendo en el boxeo? Yo siempre, la verdad, desde niño, pues obviamente a lo mejor no lo viví así en la época, pero viendo videos y todo, siempre he sido fanático de Julio César Chávez, papá, hijo. Uh-huh. bien fanático de él porque tenía un estilo como a mí me gusta, para adelante, tirando golpes al cuerpo. Yo como que me veo ahí en ese espejo, siempre trato de asimilar un poco así las cosas y pues para mí es uno de mi, pues puede decir que mi más grande ídolo. Uh-huh. Julio César Chávez. Obviamente hay muchísimos peleadores, tanto mexicanos como del resto del mundo que han hecho muchas cosas grandes, pero uh-huh. en lo personal mi ídolo es Julio César Chávez. Uh-huh. Afuera de México, ¿a quién te gustaba seguir? Me gustaba mucho el estilo de, bueno, a lo mejor un poco diferente, pero de Sugar Ray Leonard. Oh, yeah. Bien rápido. Uh-huh. Un poco diferente de lo de Chávez, digo, pero así algo también como en la época de, yo siempre me gustaba ver videos de peleas. Uh-huh. En la época de los Cuatro Fantásticos. Oh, sí. Estaba Leonard, Hearns, Hagler. No, qué peleas Durán. Eran. Uh-huh. Sí, esas eso se daba. Esas eran peleas de veras. Sí, sí, sí.
Sí, apenas estaba viendo la, el Legendary Nights, donde cuentan la historia de cuando se, cuando todos pelean, el Hagler, el Tommy Hearns, Duran, y no, la verdad que esas eran peleas. Ahí no había que pues, vamos a elegir vamos a ahí que era quiero tal contra, dinero y no sé qué tanto. Vamos a pelear campeón contra campeón y vamos a y el mejor contra el mejor, ahí no había de otra. Uh-huh. Así es, eso estaba bien. Sí, no, la velocidad del Sugar Ray Leonard y la distancia del Tommy Hearns. Oh, sí. Mano. Medía como 2 metros de largo, güey. No, la verdad que el Sugar Ray Leonard influenció a muchos, hasta a Sugar Shane Mosley, ¿verdad? Con quien, uh-huh. Entonces mi pregunta es, el hombre azúcar sí tenía pegada, Sugar Shane. Dicen todos que no pega. Uh-huh. Yo he platicado con muchos. Obviamente también Eddie Golden, pues, ya he peleado con él. Uh-huh. No tiene pegada. Yo no sentí pegada, pero tiene una mano derecha como que la saca como desde el piso. esa es su mano fuerte, nada más. Con la que pero le dio al Mayweather, ¿verdad? Sí. Como que decía Rudy Pérez, en paz descanse, como que estaba tocando puertas. Pura así, y la derecha. Con esa derecha me lastimó. Y pura finta. O sea, ¿en qué round te lastimó? Como en el 9. Yo 9. Estuvo así de intercambios. Bueno, yo lo lastimé, sí. Luego lamí, luego de intercambios de golpes. Bien bueno que subo esa pelea. ¿Tú cuando te lastimó, sí? Lo sí, poquito, amarré un poquito, me moví. Pues, es lo que te digo, de ahí se va. Agarrando experiencia. Y Sí, porque sí, miré cuando tú lo tocaste, sí, él también como que te agarró porque dijo, oh, sí. Y muchos, ahí los comentaristas dijeron, oh, sí lo tocó porque se está retrocediendo y después de que lo amarró se está retrocediendo un poquito y sí fuiste sobre él, pero como que se recuperó, ¿verdad? Después de sí, varios. Sí, te digo, la verdad, a pesar de que tenía 40 años, estaba bien, físicamente sí. Estaba bien. Porque no, cualquier otro peleador, yo creo que en ese entonces Eric Morales, hubiera yo tenido la misma experiencia, y la estamina, el entrenamiento, otro cantar nos hubiera pasado allá. Sí, sí, porque esa pelea con Shane Mosley fue en el 2013, solo 3 años antes había peleado con Mayweather, ¿verdad? Sí. Y pues una pelea con Mayweather te preparas como... Y fue cuando lo tocó con esas dos derechas. También lo tocó con él, igual. Y Mayweather se le colgó del brazo para no caerse. No, sí, yo creo que es de los que más han puesto mal a Mayweather. Porque 2 veces le dio una y luego le dio otra. No, pero una casi toca el piso. Casi. Ajá. Sí. Estuvo bueno. Creo que en esa pelea dijo el Mosley que se puso tenso, creo que después de la pelea y no agarró ese ritmo que pues Mayweather sabe cómo ajustarse, ¿verdad? Uh-huh. Pero... Sí, creo que nadie lo ha tocado a Mayweather como él. Sí, yo creo que ¿Cuáles son algunos de los boxeadores en la actualidad que tú te gusta su estilo, te gusta verlos pelear? ¿Su estilo de quién será bueno? Ramírez es bien bueno, ese me gusta para mí. Me gusta para darnos un trompo, como dicen. Sí. No, pues hay muchos peleadores buenos, pero yo creo que el boxeo de hace 20 años al boxeo de ahora, pues ya está más manipulado por muchas cuestiones. Pero pudieron hacer muy buenas peleas. Muy buenas. Como la pelea que hicieron Canelo Golovkin fue una pelea bien. Y así como esa pueden hacer muchas, pero luego hay muchos intereses de por medio y está difícil. ¿Cuál estilo te gusta más, el de Canelo o el de Golovkin? Pues es que los dos tienen pues como cada quien lo suyo. Y pues obviamente siempre uno como mexicano va a apoyar al mexicano, ¿no? Pero Golovkin también es un peleador pegador, fuerte, pega duro, va para enfrente. Y Canelo es un poco más habilidoso, ¿no? Sabe más quitar golpes, mover sobre piernas. Y si toca ir enfrente también, yo creo que es un poco más completo Canelo. ¿Qué piensas sobre el boxeo mexicano en la actualidad? Porque ya han... Muchos campeones, ¿no? Hasta el peso completo, como Andy Ruiz. Ha crecido mucho. Yo me acuerdo cuando yo debuté profesionalmente, no había ni televisión. En México estaba el boxeo en la peor época, yo creo, y creció mucho a partir de la televisora.
empezó otra vez a transmitir y eso, creció mucho el boxeo, y así como creció el boxeo, salieron más campeones. Y muchos ya han venido a los Estados Unidos, ¿no?, a entrenar. Sí. Por ejemplo, aquí en Norwalk con Manny Robles, como, ¿qué piensas de eso? Que muchos no solo se quedan en México, pero también expanden su de yendo a entrenar aquí a los Estados Unidos, a pelear aquí en los Estados Unidos. La ventaja de venir aquí a entrenar. Allá tenemos la ventaja de la altura, y hay boxeo, pero yo creo que aquí en California, sobre todo, es mucho boxeo, y agarras sparrings donde quiera. Y allá en México es un poco más difícil andar buscando a quien te ayude a sparear, decir de tu peso y que quieran, porque a veces también es un poquito difícil. Y aquí, pues, yo creo que es la ventaja de venir aquí, ¿no? De que agarras a sparear con todos los estilos del mundo. Aquí hay rusos, japoneses, chinos, australianos. Sí, sí. Aquí agarras todos los estilos y es una gran ventaja eso. Al sparear con otros estilos, hay que decir los rusos, ¿qué aprendes de eso? Los rusos son unos peleadores bien tosudos, bien, güey, ¿no? Son como un tronco, ¿no? De verdad. Sí, yo peleé con un ruso en Las Vegas y le pegué mis mejores golpes y no lo pude tumbar. Cosa que, mira, Linares sintió la pegada. Y sparré apenas, que tiene como 15 días, con un, no sé, era ruso, ¿verdad? El muchacho que me ayudó ahí en Maywood. Híjole, pegaba unos golpazos al cuerpo. Como si le estuviera pegando a la pared. Sí, la verdad. Yo creo que esos se catalogan por eso. Sí. Algo de que ahorita que hablas de Linares, que Kameda, como es japonés, y Linares hizo mucha carrera en Japón. Que los, a él los estilos, en Japón, como son más derechos. Más rápidos. Ajá, más derechos y más a la cabeza. Ajá. Sí, van al cuerpo, pero no tanto como el estilo mexicano. Y entonces, eso es lo que estoy pensando, pues sí le pegaste arriba, pero creo que también que le pegaste un poquito al cuerpo, ¿verdad? Entonces tal vez no estaba tan... De hecho, el primer golpe que le pegué, así saliendo y tocando la campana, fueron dos golpes al cuerpo. Y luego le pegué, creo que un ya, pum, la derecha, y fue la primera caída. Sí, sí, entonces ese estilo se le complicó. Y pues la experiencia que ahora tienes. Sí. Porque, como decimos y que vamos a repetir, tú peleaste con peleadores de renombre muy temprana edad. La verdad que muy temprana edad, muchos peleadores esperan a sus 26, 27, 28 años a pelear con hombres de renombre. Entonces eso, la verdad que te ha ayudado mucho tener esa experiencia. Entonces, yeah. Sí, pues mucha gente habla, y ya sabes que la gente siempre va a hablar para bien o para mal. Y muchos dicen, ay, esa victoria fue de suerte, o fue porque lo agarraste frío, o porque Linares no aguanta. Yo creo que la suerte no existe. Siempre uno trabaja para hacer las cosas, y a veces salen y a veces no salen. Y a mí, la verdad, me salieron bien. Y no fue suerte, fue la estrategia, la hicimos a la perfección. Y no es suerte, porque he tenido otras peleas y me he mostrado bien también. O sea, que mucha gente ha dicho, no, es que a él siempre lo agarran así, lo frío, o lo noquean. Pero pues hemos visto las mejores peleas de Linares y contra pegadores, y ahí he estado parado enfrente. Sí, a mí me sorprendió que mucha gente le sorprendió eso, porque Linares subiendo de peso, no, uno conoce tu recorrido, ¿no? Y dice, acá no siempre va a estar listo. Pero mucha gente le sorprendió que le ganaste a Linares. Pero ¿sabes por qué le sorprendió también? Porque Linares acaba de pelear en Fantasy Springs. Como y en tres rounds él acabó al oponente. Ah, pero el oponente subió temblando de miedo. Ya, yeah, pero el oponente se me hace que era el primo de Cotto, ¿no? Es Abner Cotto. Venía de 130 a 35 y subió a 40. O sea, yeah, estaba igual. So, pero eso a la gente, y más la gente que no está invertida en el boxeo como nosotros, ellos dicen, ven esa pelea y dicen, oh, mira, 140, ir a pinche Linares, en tres rounds se acabó este güey. Pero aparte, es como tú dices, ellos no sabían que él venía de abajo para arriba y que él entró a esa pelea para básicamente hacer lucir bien a Linares después de su pelea con Lomachenko. Y no tenía por la experiencia eso, que y no tenía la, exactamente eso. Por eso la gente estaba tan
tan sorprendida, porque después de ver a un Linares que acabó a su oponente de las 140 en tres rounds, a meterse ahora con Cano, que él ha estado ahí a las 140, pero ellos no saben eso. Y tumbó a Lomachenko, ¿no? Linares. Ya. Mucha gente se quedó, pero después lo pararon también, Lomachenko, con un golpe al cuerpo. Al cuerpo. Entonces, ahorita estás firmado con un promotor o con Golden Boy. Entonces, ¿cuáles son unos nombres que se te ven en tu futuro? Pues el que está Ramírez. Ahí arriba, que quiero ver, es Ramírez. Uh-huh. Hay muchos, obviamente. Es cuestión de ver opciones, pero yo mi principal meta es llegar a pelear con Ramírez. Uh-huh. Y ¿cuándo te podemos esperar la siguiente pelea? Yo iba a pelear en septiembre, en la cartelera donde iba a pelear Canelo. Ya ves que no peleó Canelo, pero ahora parece que va en octubre. Si no se hace la pelea en octubre, pues no voy a entrar ahí, vamos a buscar algo diferente. Pero tengo que pelear en enero, en mayo iba a pelear también, pero tuve una lesión, entonces salí de la cartelera. Y ahora en septiembre, han pasado ahí cosas, pero este año tengo que volver a pelear, aunque sea una vez, para estar en ritmo y estar bien. Y para buscar la pelea por el título. Uh-huh. ¿Y tú qué piensas de que no va a pelear en septiembre? Siempre es un gran día mexicano, hay que decir, por los días festivos. ¿Qué piensas de eso? No, pues siempre, yo creo que no sé si ya haya pasado antes, pero siempre en esos días de septiembre pelea un mexicano. Uh-huh. Siempre. Entonces, algo... Pues no sé quién vaya a pelear ese día, ¿verdad? Pero ahora sí que la cabeza como peleador mexicano es Canelo Álvarez, uh-huh. la que vende, el que la gente quiere ver. Uh-huh. Y pues no peleó, entonces dejó como inconformes a muchos de sus fanáticos. Uh-huh. Solo él sabe sus razones, uh-huh. Pero yo creo que es un día muy mexicano y no está bien perder una fecha tan importante. Sí, mucho dinero. Creo que hasta se lo dije a Estrellita, estaría bien que Landy llegara ese día, pero claro que no está ahorita listo mentalmente. Como quiera, ellos no hacen peso, no hay problema. Ellos tienen que preocupar por eso, ¿eh? No, si yo fuera como así, peleo mañana. Sí. No, eso lo dije porque, pues, si Canelo no puede, ¿quién mejor que él? Ahorita yo creo que aparte de Canelo, él es el que más llama la atención. Mira, y la verdad, pues, mucho dinero por un día así. Escuché otros nombres que querían poner ahí, pero la verdad no tienen la magnitud de llenar una arena como el T-Mobile o el GM. ¿No? ¿Cuáles son los nombres que ustedes, sé que no va a pasar, pero otros nombres mexicanos que tal vez puedan llenar esa fecha? ¿Algunos nombres vienen a la mente o...? Ahorita el que un poquito más sobresale es el Jaime Munguía, que tiene un poquito de jale, pero no creo que todavía tenga para, en la actualidad, para llenar ahí. Uh-huh. Puede ser uno de ellos. ¿Quién más? Andy Ruiz. Ese creo que está, está bien. Uh-huh. Pero mexicanos apenas van, como que la nueva generación viene ahí. Uh-huh. Pues según quieren Munguía con Jesse Vargas, ¿no? Que según se está haciendo. Su favorito. Que yo no sé por qué Jesse Vargas quiere una pelea con Munguía, porque tiene pegada. ¿Jesse? No, Munguía. Oh, yeah. Jesse nomás. Jesse también antes era 140. 140, uh-huh. 147 y ahora... 154 contra la zorrita. Contra el abuelito Soto. El abuelito. Pero le dio sus buenos trancazos también, ¿eh? Le dieron sus buenos trancazos. No, los primeros rounds yo pensé que lo iba a terminar. ¿Es ahorita? Sí. Oh, sí. Lo le pegó fuerte los primeros rounds. Sí. No, es que pues le dio bien a Brandon y llegó con esa confianza esos primeros rounds, ¿eh? Si él hubiera aguantado ese ritmo, le gana a Jesse Vargas bien. Uh-huh. ¿Tú tienes un lugar que prefieres pelear en México o aquí en Estados Unidos o donde sea? Yo peleo donde sea, donde me vaya la gente a apoyar y pues yo siempre lo hago con ganas, como decías hace rato, yo donde me presento soy garantía de que va a haber guerra, entonces yo creo que la gente, los que me conocen, te hace falta pelear aquí. Es muy buena ambiente aquí. Yo no he peleado nunca aquí, he peleado en el Fantasy.
y el Ojo Fantasy también está chiquito y está un buen ambiente. Uh-huh. No tienen DJ. Dice la parrana después de... Ya, yeah, ya. Pero se ve como que no le gusta la fiesta. Ahí luego el hotel, la barra, tiene todo. Sí. Te dan descuento porque Leli no... ¿No sé? Yeah. No, por favor, no. No, pero sí, ¿lo más lejos que has peleado es en Madison Square Garden? En Madison. Una vez fue a Colombia. Ah, oh, Colombia. ¿Cómo estuvo? Peleé 8 rounds, parece. Okay. Gané en decisión. Pero pues la pelea estuvo buena, pero estuvo más buena la visita. La parranda después. ¿Fue en Barranquilla o dónde? Barranquilla, sí. ¿Cómo te afecta el cambio? Porque hay como 3 horas, ¿no? 3, que no es mucho, pero sabemos de muchos peleadores que se van a otros países. Como Japón, o Inglaterra, que es lo opuesto. Yo nunca he peleado así en un tanto cambio de horario, lo más, uh-huh. pues aquí en Las Vegas, California, son 2 horas, uh-huh. Nueva York es 1 hora Brooklyn, más, sí, sí. Uh-huh. Entonces, no me ha afectado tanto eso, pero sí me quiero imaginar que esos tipos de peleadores que van y te cambian el reloj 12 o más horas, híjole, sí, uh-huh. está, ha de estar difícil. Ya mucha gente piensa que el horario del cambio de horario para Joshua, el tiempo tal vez le afectó, pero... Puras excusas. Puras excusas. Todos le quieren sacar. Si Andy Ruiz va y le pelea en la entrada de su casa, lo mismo pasa. Uh-huh. ¿No? Creo que salió o en las noticias que dicen que definitivamente la revancha no va a ser en los Estados Unidos. Creo que salió. ¿Oh, sí? Ya. Yeah. Va a ser allá. O sea, tiene que ser en Inglaterra. Pues ¿pero para qué quieren? ¿Para que se lo chinguen allá? Quieren tener todas las ventajas de que van a estar los jueces de allá, de que va a ser la casa de la gente, lo va a apoyar a Pero finalmente, sí. Si hacen un buen trabajo como lo han estado haciendo, yo creo que Ruiz le vuelve a ganar. Uh-huh. ¿Y por knockout piensas o por...? Sí. Yo creo que por knockout. Sí, sí. Se repite la dosis. Ruiz pega duro y ya le agarró el molde ahí. Uh-huh. Es la pelea del año, ¿no? Hasta ahora. Sí. No creo que ha habido una mejor uh-huh. pelea. Sí. Por la magnitud de que el primer campeón mundial mexicano uh-huh. de peso completo. Y todo. Por el upset, porque todos como... Te digo, decían, los que no conocían a Andy, que era este gordito. Yeah. Como decía Johnny, este gordito hasta, se lo van a matar. Hasta Joshua le dijo, te los presto para que tome foto. ¿Tú qué pensaste de eso, cuando eso? Pues le pasó le dijo, te los presto y luego te los entrego. Ahorita, por mientras, nada más agárralos, ya después te los llevas. Nunca van a ser tuyos. Ve viendo los cinturones que te vas a llevar. Si un actor campeón te hace eso a ti, ¿tú te motivas más o tú qué piensas? ¿Te lo hace por buena onda o te menosprecia? ¿O tú qué piensas? Pues es que depende cómo te lo diga, ¿no? Sí, acuérdate, mi güey, con Canelo, y Canelo quiso agarrar. Canelo no se lo quiso agarrar. Ve, si se lo hubiera agarrado, ¿qué tal? Y también le gana como a ti. El Canelo nomás lo volteó a ver y no lo agarró. Yo pienso que Joshua estaba haciendo un gesto de buena onda, pero no se mira buena onda. Pero se pasó de buena onda. Sí. Se pasó. No, entonces, ¿tú le dijiste unas palabras a Andy cuando ganó? ¿O sí hablaron después de...? No, pues nomás le escribí algo ahí, pero... Digo, pues yo no lo conozco personalmente, pero digo, sí, uh-huh. le escribí que felicidades. Todo México, ¿no? No me acuerdo, todo México y... mayor parte de aquí porque él es de acá y pues yo creo que de tantos mensajes que tienen ni sabe quién es quién, pero pero no, la verdad que qué gusto para todo. Sí, sí. Que híjole, demostró. Sí. Pues, hizo historia, hizo, se sacó la lotería, sí, prácticamente. Sí. ¿No? Dijimos de eso, que subieron sus subscribers como de 60,000 a ya a millones, a millones, a millones. ¿Ya pasó el millón? Ya. Creo que ¿sí? ya. Creo que sí. Sí, más de un millón tiene ya. Oh, my God. Uh-huh. ¿Pero qué piensas de eso que mucha gente dice, los americanos dicen, no, es uno de nuestro, y los mexicanos también dicen que es mexicano? Pues tiene la sangre mexicana y vive acá, entonces los dos se lo pueden adjudicar, pero para nosotros, pues, es el primer mexicano en hacer eso. Sí. Uh-huh. Que él debutó en México también, sí. Empezó su carrera. De Mexicali, él. Ajá. Mm. Sí, sí. De hecho, él fue por México a las Olimpiadas, ajá, me parece. Entonces, ahí estamos diciendo que es mexicano, ¿no? Ahí dice mucho porque, pues,
Oscar de la Hoya fue a las Olimpiadas por Estados Unidos y desde ahí que, como que mucho mexicano que nació allá como que no lo aceptaron. También por mucho tuvo que ver como lo que pasó con Julio César Chávez. Sí. Le agarró un coraje. Sí, no sé. Luego le dicen a Chávez, a ver, unos frijolitos de la olla y pues... Flashback. Trauma, pinche trauma. Le salió más. Un trauma ahí. No, sí. No, pero aparte de eso, yo pienso que es la actitud. Muchos piensan que Andy dijo que él es mexicano antes de la pelea de Joshua, que porque, ay, que para que agarrara fans mexicanos. Si lo conoces desde que él pelea en Top Rank, él siempre decía que era mexicano. No, él siempre desde amateur. Sí. Él es mexicano siempre. Y es como te sientas tú si tus papás son mexicanos y te hacen crecer en esas tradiciones. Tú eres mexicano, no importa dónde nazcas o de, si eres de aquí o eres de allá. Mucha gente, yo veo los güeros, y a mí me dio risa que uno de UFC dijo, ay, a Andy lo quieren los güeros porque hizo algo histórico. Yeah. Hace no fuera un mexicano cualquiera porque no, hace no lo hubieran querido. Gordito con tatuajes. Dice, no, es americano. Ese cholo. Ese pinche cholo. No, es, no, Oscar Valdez puso una foto donde pues, ellos yeah. están bien cholos bien los cholo, dos. Entre... Y... Pelones de coco. ¿No ves? ¿Dónde empiezan y...? ¿Y dónde antes caen? Antes agarraron por buen camino. No, sí, los... Bueno, son cholitos hasta más, tiran más, yeah. más putazos. Pues mira, Wilder, él no es cholo, pero se nota que es de esos que se pelean en la escuela y se peleaban a putazos fuertes. Por un nocaut en la escuela. Yeah, ¿no? Y todo dicen, ah, ese güey no sabe boxear. Ese güey raspa acá. Venga, no sabe boxear, dicen todos. Ese güey no tiene nada de boxeo. Pero hasta este momento no ha tenido que boxea. Le pega un árbol y tumba el árbol. Está bien fuerte. Va a ir contra la Ortiz y mira, esta es la primera pelea entre Wilder y Ortiz, el cubano. Ajá. ¿Cómo ves esa pelea, la segunda pelea? Está buena, pero es que sí, Wilder tiene la derecha bien pesada yeah. y luego está bien grande. Sí. Y luego ya está viejito, Kinko. Uh-huh. Según que tiene 40 y algo, ¿no? Pero uno no sabe. Es cubano. Pero la pregunta que le hizo Lily a Johnny González es que ¿el poder se nace con el poder o se puede mejorar? Yo digo que se nace, o que lo trae uno ya. Uh-huh. Porque hay muchos peleadores que no pegan. Lo me decías de Paulie. Paulie. Aunque le pongan... No, sí. pega. Y el que pega, aunque... Aunque no trae... le pongan los guantes de Margarito. Imagínate, si le ponen los guantes de Margarito, se va a fregar las manos. ¿No? Sí. Porque la pegada siempre va a estar cuando la traes y cuando no. Sí, sí, sí. ¿En qué momento te das cuenta tú que tienes esa pegada? Pues cuando vas haciendo peleas y vas viendo que yo en mis primeras... Llevaba 21, cuando peleé antes de Morales, llevaba uh-huh. 21 ganadas, 18 nocaos. Entonces, habla de que tenía buena pegada. Uh-huh. ¿Y se te sube un poco o no? Nah. ¿Qué dices que nah. cualquiera le pudo? No, porque, te digo, me pasó una vez que... Ay, yo ahorita me lo acabo a este güey. Que me tiran el primer round y... ¿Qué hubo, güey? ¿Qué tú eras el que pegaba? Uh-huh. Y pues ya después gané, pero... Uh-huh. Pasa eso. Y ya después, obviamente, va aumentando el nivel de tus rivales. Uh-huh. Y ya no es tan fácil, aunque pegues fuerte, noquearlos. O sea, es más difícil, más complicado. Pero de todo eso se aprende. Uh-huh. Y entre más... No es lo mismo pelear un round con un campeón que pelear 12. Esos 12 te dejan uh-huh. mucha experiencia. Entonces, has tocado la lona. ¿Qué pasa por tu mente cuando eso pasa? ¿Qué es...? ¿Tomas tu tiempo o dependiendo de cómo te... La primera, he caído a la lona en toda mi carrera 2 veces. Mm. La primera fue esa que te digo que en un intercambio caí a la lona el primer round. Por primera vez no sabía mm-hmm. qué pasó. Pero estaba bien. Era como un flash, knockdown. ¿Sí? Como... Me levanté y le di las manos al referee y estaba pues, medio mareadón y eso. Mm. Pero pues lo primero que amarrar y... Y moverme ya después me fui recuperando. Y la otra vez fue en el Fantasy, peleé contra un argentino. Primer round le iba dando una zapatiza, lo tenía cortado. Y me pasé de confianza, yo creo. Llegué a la esquina y me dijo mi papá, ¿cómo te sientes? Bien.
¿Cómo lo sientes? Le digo, pues bien, también, pero en 5 rounds lo termino, le dije yo. Salgo en el segundo round, le empecé otra vez a presionar, a pegarle, y en una de esas tira un jab, pero lo regresé bien lento y que me agarra aquí, pum, pum. Caí, me levanté, mal, la verdad, me levanté, estaba mareado. Y me pararon la pelea en el segundo round, perdí la pelea. Pero fue para mí la caída más, porque no me recuerdo, yo veo el video, por eso sé que me paré, pero yo no me recuerdo que hasta que estaba en el vestidor como que... Como dijo Johnny. Como dijo Johnny, sí. Me levanté, le di las manos al referee, le contesté lo que el doctor me dijo, me bajé caminando al vestidor, sí. Llegué al vestidor. Bueno, eso me lo imagino porque... me senté, me acuerdo que reaccioné cuando me estaban quitando las zapatillas y el short y todo, y estaba mi papá, mi preparador físico y el Robert Díaz. Sí. Enfrente. ¿Qué pasó? ¿Qué hora vamos a salir a pelear? ¿Cómo que qué pasó? ¿No te acuerdas que estabas peleando? ¿Qué? Ya no dije nada, pero sí. Se te borra la cinta así. Ajá. Como que haz de cuenta que está la película y le cortaron un pedacito. Wow. Es lo mismo que dijo Johnny, que mismo. También que lo noquearon y que hizo una entrevista, en entrevista y todo, y ya que hasta en el freshman también, no, ¿y qué pasó? ¿Te noquearon? ¿A poco? Dice, no me acuerdo ni que entré al ring, dice, sí, te noquearon. Yo me acuerdo que entré al ring, subí, me acuerdo perfectamente que llegué a la esquina, le dije, este güey en 5 me lo chingo y tómela. Mira. Ya pasó todo, ya, me noquearon. Si yo me preguntaba cómo estuvo el pedo, pues no me acuerdo. Y ya pues veo la repetición y me pegó, no muy fuerte, pero certero donde era. Ajá, donde era, sí, sí. Me caí, haz de cuenta que me di una derecha y luego con esta me remató y iba cayendo y todavía me agarró otra. Luego azotó mi cabeza a la luna. A la luna, sí, sí. Me levanté, pero pues me levanté como quién sabe cómo me levanté. Estaba medio así, me pararon la pelea, pero todavía me sentaron, hablé con el doctor, en la esquina me estaba diciendo cosas, me bajé caminando, pum, ya llegué. Después ya como que reaccioné, pero al momento, uno piensa, imagínate, hubieran dejado seguir la pelea y si realmente estaba lastimado, sí. Estuvo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te iba a decir, lo bueno que la paró ahí el ref, porque... Uno siempre va a decir, puedo. Sí. Ajá, sí. Imagínate que digas que puedes cuando no estás ahí en sí, pero solo por tu valentía y... Es como el instinto de uno, voy, sí puedo. Sí. No, ya, la verdad que ahorita con lo que pasó en las últimas 2 semanas con los boxeadores, sí, es uno mucho. Cuando dice, pues, el trabajo de los referees sí está difícil, pero ellos tienen que, cuando vean algo así... Yo viéndole la repetición me miraba lastimado, pero... Yo creo que otro referee sí me hubiera dejado seguir porque pues, estaba mareado y todo, pero le di las manos y me dijo instrucciones. Camina, y, sí, sí. Pero pues yo creo que algo me vio en los ojos, yo no estaba ahí. Ya, no sé. ¿Y cómo te cambia eso continuando tu carrera después de esas experiencias? Eso fue esa fue la última pelea donde pensé en el retiro, dije, ya no estoy. Pasaron muchas cosas por la cabeza, luego me dijeron, el promotor me dijo, ¿sabes qué? Has tenido cosas así como altibajos mucho y esto no está bien, te noquearon. Dice, tómate un descanso, si quieres continuar, pues vemos, pero ahorita tómate un descanso largo. O sea, casi que me dijo, gracias, ahí ya la vi muere, ¿no? Eso fue en octubre. Fue mi regalo de cumpleaños porque yo cumplo el 4. Pero fue el 17, entonces. Cumples el 4 de octubre. Okay. Y entonces dije, bueno, ya. Pues, llegué a la casa y pues platiqué con todos. Le dije, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya hice lo que tenía que hacer. Quiero estar bien. Voy a poner a trabajar o a hacer algo, ¿no? Sí, me fui con un amigo a trabajar y estaba haciéndole al menso porque pues yo no soy de trabajar, siempre he sido de que mi trabajo siempre ha sido el boxeo, siempre. Me puse a trabajar con él y
Eso fue en noviembre, diciembre. Él tiene carnicerías y pues, allá en México en esas épocas mucho trabajo. Él estaba ayudando como chofer, estaba repartiendo y eso. Entonces, noviembre, diciembre, enero. Y como que en la primera semana de febrero me entró la cosquillita de lo que te digo, no trae en la sangre el boxeo. Me entró la cosquillita de volver a entrenar. Empecé a entrenar. Estaba bien gordo. Bien gordo, yo creo. Como Edana. Yo creo, no tampoco. No, yo creo que andaba como unos, fácil me subí como 40 libras. Fácil, así. Un gordito. De hecho, tengo fotos de... Tráela. Le mandas una para que la ponga en el video. No, eso no. Y y empecé a entrenar, poquito a poquito empecé a bajar de peso. Febrero, marzo, abril, mayo. En mayo ya como que me sentía un poquito mejor. Ya había bajado como unas 20 libritas, ya estaba más. Si se puede. Y le dije a mi papá, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, pues nos sentamos a platicar. Y me dijo, mira, estás joven, lastimado no has sido, pues te noquearon. Y en dos rounds no te golpearon tanto. Y pues lo puedes hacer algo. Dice, nomás es cosa de que tú te decidas y lo hagas bien, y si no estás al 100% seguro, mejor no lo hagas porque eso no es un juego. Okay. Pues lo voy a analizar bien y todo, y seguí entrenando y todo. Y eso fue como para mayo, julio, por ahí así. Le dije, sí, sí voy a estar. Y le hablé a este cuate, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues he estado entrenando, quiero probarme, que ya me siento listo otra vez. Voy a ver qué hay. Me estaba dando una pelea para agosto contra Antonio Orozco. Difícil porque pues yo venía de un retiro. Sí. Antonio Orozco pues, está en forma. Entonces le digo, pues órale, me quiero probar y si paso esta prueba o me veo, me siento bien, pues sigo, si no ya, pues, como que el último, ¿no? Órale. Entonces, a 15 días de la pelea me habla, ¿sabes qué? No hay pelea. ¿Y por qué? Pues porque Orozco le dieron la oportunidad con Ramírez. O sea, pues me cayó como extraño, pero dije, bueno, voy a seguir entrenando, algo ha de salir. Seguí entrenando y como a los 10 días me habla, ¿sabes qué? ¿Estás listo? ¿Estás entrenando? Sí. Septiembre va a pelear Canelo y tú vas los días antes y vas de estelar y... Puta madre, pues me fue hasta mejor. Sí, sí, sí. ¿No? Y con un rival que invicto, ¿eh? mucho recorrido amateur, invicto, pero con pocas peleas. Digo, pues tengo la experiencia. No, la voy a hacer gache. Ah, me puse a entrenar, me mentalicé, me puse las pilas. Y llegué y pues di una muy buena pelea. Y me dijo, ya regresaste, me dijo, ya regresaste, es el que queríamos ver. Y le dije, bueno, ya regresé, ya estoy aquí. Ayúdame, digo, pues, quiero hacer algo por mi futuro. Dame una buena pelea. Dame a ganar algo de dinero. Ok. Ya, pasó y como al mes me habla, oye, tengo una pelea contra Linares, ¿te interesa? Le dije, pero yo no soy 135. Sí. No, es en 140. ¡Órale! ¡Órale! ¡Cáile! ¿Dónde firmo? Y pasó. Le hablé con mi papá, ¿sabes qué? ¿Qué está esto? Y mi papá como que estaba un poquito... ¿Dudoso? No dudoso, sino como que decía, pues, venimos de un retiro largo, llevas una pelea que duró 5 rounds. O sea, como que siente que no podía, sino que no estaba... Preparado. En el como momento. Como que llevara 2, 3 peleas seguidas. Oh, okay. Entonces, me dijo, mi opinión es que pusieras otra pelea, pero... Ya sabes que aquí la decisión la tienes tú. Si tú te sientes seguro y capaz, vamos a darle. Vamos a darle. Digo, yo es lo que pedí, es lo que quiero y vamos a darle. Digo, si pierdo con él, no pierdo nada. Y a ver qué manera pierdo. Pero si me lo propongo y gano, volvemos a estar donde estábamos. Y nos preparamos todo. Y llegando allá a Nueva York, el que nos recibió me dijo, ¿te ves bien? Y me sentía bien y todo. Y después de la pelea, no sabes cómo, en el cuarto estábamos, antes de la pelea en el cuarto estábamos platicando, antes de irnos a la arena, que pues,
que nos fuera bien, que no saliéramos lastimados, que, pues, que nos cuidábamos mucho, así, ¿no? Muchas cosas. De lo que te digo, de que si me caía y esto, así. Nos fuimos a la arena y regresando de la arena llegamos al cuarto y nos quedamos viendo así. Todos estamos ahí. Puta madre, pegamos un grito, pero así de que qué chingón que todo salió bien como se esperaba, como se planeó y que la vida nos dio una segunda oportunidad de estar ahí. Y ahora, pues hay que seguir trabajando para mantenerse ahí. Yeah. Pero no llores. Es que está bien chillón. Quiere llorar, quiere llorar. Va a ser mi libro. Quiero hacer una movie por de tu no vida. Pero que no sea novela. Que sea de verdad. No, es que hablamos mucho de que a veces uno no sabe lo que. Uno solo ve al boxeador de la gloria, pero no saben todo lo que. Mucha gente que pasar. Decía, mancha, a mí que me paguen $1,000,000 y yo me subo con quien sea a pelear. Mm. Pues sí, pero no nomás es que te subas, es que tienes que entrenar por 2-3 meses, tienes que hacer una dieta, tienes que entrenar unas madrizas que te ponen los entrenadores, que a veces hasta les das la madre porque dices, oye, ya, no, estoy bien cansado. Sí. Y son cosas que uno tiene que, un sacrificio bien fuerte. Eso, luego que ya sabes que en México son bien buenos, que la fiesta, que el cumpleaños. Sí. Puta, los bautizos, y todos con cerveza. Fiesta, cada 8 días. Entonces, en las fiestas yo no existo. Cuando voy a pelear yo en las fiestas no existo. Nada. Nunca estoy ahí. Son muchos sacrificios. Y muchas cosas que dices tú, la gente no ve detrás de cámaras, ¿no? De que todo lo que uno tiene que pasar como peleador. Y no nomás el peleador. Muchos ven al peleador, pero no ven que también el entrenador está batallando con eso, que el peso, a ver, peso a ti, ahora ya estuvimos de peso, ahora ponte a hacer esto, también tiene, pues imagínate el entrenador y que es su papá y que sabe que te vas a subir a arriesgar la vida ahí, pues es algo difícil para todo el equipo, ¿no? Sí. Desde el que agarra la cubeta hasta el entrenador, el peleador, entonces para todos es un equipo completo que todos van en el mismo morral. No sé exactamente, porque solo uno sube solito, pero se lleva depende todo. Depende de todo, sí. Si ganas, ganan todos, y si pierdes, pierden todos. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué es tu opinión sobre eso, no? La relación entre el entrenador padre y el hijo boxeador. Porque hay muchos casos. Muchos lo ven mal. Ajá. Porque hay casos donde el papá lo entrena y como que pues no se no queda estancado su hijo o algo así. Y no lo deja sobresalir. Y en este caso fue al revés. Yo empecé, mi papá me llevó al box y empecé con un entrenador, luego fui con otro, luego, y la decisión aquí esa de que se viniera conmigo a entrenar. Ya le pegaste. Echando el gancho de la izquierda. Ese es mejor. Todos los mexicanos tienen eso. Todos le pegan a ese micrófono. Ese es. Pero todos los mexicanos tienen ese gancho de izquierda. Sí, como que es que nos ponen mucho a la izquierda en práctica. Hay entrenadores en México que te ponen cuando vas empezando una semana, un mes, así, con la pura izquierda, esta no lo ocupas para nada. Y te la hacen dura, quién sabe. La izquierda, la izquierda. se me quedó viendo. Te emociona. Se emociona. Dice, pues antes yo voy también. No me recuerdas de que creo que Martínez se le quebró la mano una vez y solo estaba practicando con. ¿Which one was that, Lili? Lupe Pintor se quebró la moto, con la moto se quebró la mano y pusieron con la pura izquierda. Y se hizo un izquierdista de los mejores de México. También se Lomachenko cuando se lesionó la derecha, cuando peleó antes de que peleara contra Pedraza, que puro con la izquierda entrenó porque creo que le hicieron cirugía en el hombro o algo así. Practicas tanto que se graba y se queda ahí, solito salen los golpes. ¿Qué haces más allá del boxeo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Ves fútbol o novelas? O qué? La Rosa de Guadalupe. La de Rubí. No, no sabía. La de Juan Crenona. Pues, Teresa. Me gusta aprovechar cuando estoy entrenando, cuando tengo un tiempo libre, pues aprovechar de lo que me he privado, ¿no?
principal, pues, irme por ahí a comer unos taquitos o algo. Salir con mi familia. Sin clenbuterol, por favor. Sí, esa carne mexicana. Salir con la familia, llevar a mi hija a algún lado. Pues antes que estaba más joven, pues me gustaba irme a las fiestas. Y eso, este, pues, ya, este acá era. Ya cambia. Después de que tienes un hijo, cambia la vida. Y pues ahora, me gusta cuando no estoy haciendo. Llevar a mi hija a algún lado. Como ahora que llegamos, papá, voy a Disney. Y luego, primero Disney. Y luego llegamos a la playa. Entonces, cuando tengo oportunidad, pues trato de complacerle los caprichitos a la niña. ¿Qué consejos le das a Gio que está pensando tener acá? No mames. Para que... Que no tengas hijos. Nah, para todo ahí. Para todo el tiempo. Sí. Siempre y cuando no esté seguro y no que te salga, se me chispoteó como yo. Sin querer queriendo. Sí, ahí sí está más feo. ¿Y tu niña ve tus peleas? ¿O no la dejas? Sí las ve. Pero el día que me noquearon, de ahí como que quedó un poquito como traumada. Sí las ve y luego va a los entrenamientos y papá, dale duro y así. Y es bien canijas a chamaca, pero sí las ve las peleas. Y nada más cuando se pone medio feo le hace así. ¿Se mira tus peleas en el YouTube o si las... Sí. Le dices, ah, aquí me robaron. El otro día estaba yo viendo ahí peleas, no nomás mías, de varios. Oye, papá, pon la caricatura, es que a mí no me gusta el box. Digo, entonces, ¿para qué me ves pelear? Dice, pues, porque eres tú, pero a mí... Bueno, los demás no. Los demás no le interesan. Qué bueno, porque, híjole, qué feo de ser. Tener un... Si es un hijo, imagínate una niña. Mejor que no le guste. Y dices que nos dijiste, que viene otro bebé en camino, ¿verdad? Sí, otra nena. Otra. ¿Te vas a querer un vas a querer tratar por un niño? No, ya. No. Ya estuvo. También, sí. Dos y ya. ¿Qué harías si las niñas, pues al rato les nace, pues les gusta? Porque a veces dicen que también uno hace lo que hace el papá. Pues, ya a mí no me gustaría que les gustara el boxeo, porque sé todo lo que se pasa y se sufre y se batalla y todo lo que pasa uno. Yo ya lo viví, a mí me gustaría que ellas lo vivieran, a mí me gustaría que, como cualquier padre, ¿no? Que tuvieran una carrera, una licenciatura y que fueran abogadas, maestras, licenciadas, o sea, lo que sea. Pero bueno, ya si es decisión de ellas y lo hacen, pues yo las apoyaría, pero pues no ojalá que no pase. No. ¿Tú nunca jugaste otros deportes? No sé, el boxeo. Soy malísimo para jugué algún tiempo fútbol, pero nah. De portero te ponían. No, era el equipo del relajo, porque nomás íbamos a relajo, ganamos. Jugamos como 20 partidos en un torneo, 15 partidos, y ganamos uno, creo. Y eso porque nosotros eran incompletos, imagínate. Y con el cachurulo, y luego en mi equipo había puro Andy Ruiz, imagínate. ¡Oh, my God! Así pegaban, pero Livianitos. Puro chino me dan, ¿no? No, pero bueno, no pasamos bien. Y así practicado nada más el fútbol. El boxeo siempre ha sido. ¿Te gusta ver fútbol o no tanto? No mucho, pero sí, ahí veo. Mi hermano jugaba fútbol, por eso me metí un poquito ahí a las cosas del fútbol. Pero solo cuando juega la selección. Ah, cuando son los mundiales, así siempre. Ah, sí. Cuando son los mundiales. No, veo los de México porque, pues, obviamente, sí, pero cuando es el mundial, puta, hay unos partidos muy buenos. ¿Y cómo ves a la selección mexicana? Pues igual que yo cuando estaba mal en los altibajos, de repente hacen un buen partido, de repente dices, ahora, ¿qué les pasó? Y como todo, y le echa uno la culpa a los entrenadores y al director técnico, pero realmente la culpa es de los jugadores, que son los que están adentro jugando. En general, ¿qué piensas que es lo más difícil de la consistencia? Consistencia, ¿cómo consistencia? ¿Cómo mantener esa consistencia en...? En los partidos, estamos hablando de... ¿De boxeo también, ¿no? En cualquier cosa. Okay. ¿Cuál es la disciplina o...? Pues lo principal es la disciplina, porque aunque seas muy bueno para lo que seas, si no eres disciplinado, pues no haces nada. Como lo que te decía, si eres, quieres ser licenciado y vas a la escuela
un día y luego al otro ya no vas, o luego te vas de parranda por ahí y ya no llegas a las clases. Pues, entonces es disciplina en todos los aspectos. Creo que eso es la base del triunfo para cualquier cosa. ¿Qué consejos para que los jóvenes que apenas están empezando se mantengan en esa disciplina? ¿Qué les puedes decir? Pues que se fijen una meta, un objetivo y que lo logren, no nomás que lo fijen y a ver si llego, ¿no? Que se lo fijen y que lo logren y que lo vean por uno más grande. Yo en mi caso, mi objetivo primero fue, yo quiero ser campeón de guantes de oro. Y hasta que no lo logré, entonces quise ser profesional. Cuando logré ser profesional, quería entrar al cinturón de oro y lo logré y gané y todo. Y después dije, yo quiero, mi próxima meta es que quiero ser estelarista y que me vean en la tele y lo logré. Y luego quería disputar un título del mundo y lo logré y pues, disputé varios. Y luego quería ganar un título del mundo y lo logré. No el que yo he querido, pero vamos ahí en camino. Y son metas que me he fijado y las he logrado. Y me he caído, he tropezado, oye, pero ahorita seguimos ahí. En pie de guerra para lo que venga. Sí, porque así es la vida, ¿verdad? No solo es para arriba. No, siempre. Yo creo que no hay nadie perfecto que diga, ay, yo desde que todo lo hice bien y nunca fallé. No, todos fallan. El que no falla, pues no tiene la experiencia de. Siempre tienes que pasar un mal momento o algo para decir, híjole, aquí no estuvo bien. Me decían mis papás cuando estaba chico, no se hagas esto. Ay, mi papá es un viejo, ya no le gusta hacer las cosas así, porque decía mi mamá, al rato que tengas tus hijos te vas a acordar de mí. Y mi hija está chiquita y ya lo estoy empezando a vivir. Entonces se volvió realidad ya. Uno no experimenta en cabeza ajena, dice, ¿no? Me decía Carlos Zárate, en ese entonces yo era peleador de 4 rounds, me decía, mira, ahora que empieces a hacer esto, te va a llegar amigos y te van a decir, no, que esto, que el otro, y la familia. Así tal cual me dibujó el panorama. ¿Pasó? Pasó. Pero, pues, ni importancia. De a mí me dijo y se me salió por el otro oído y ni me acordaba de eso. Ya cuando me pasó, este güey tenía razón. Ya pasó él por ahí, por eso me lo dijo. Y yo se lo puedo platicar a otra persona y lo mismo va a ser este güey. Hasta que no lo vive uno, entonces es cuando dice, híjole, sí, sí es cierto. Porque así, tal cual, me dijo las cosas, así, tal cual pasaron. Sí. ¿Y todavía tú tienes amigos en el boxeo? ¿Boxeadores o entrenadores? En México tengo amigos entrenadores, boxeadores. Pues aquí ya pues soy nuevo en eso, pero sí, también conozco, bueno, de que cuando he peleado y eso, conozco algunos peleadores de acá y hemos llevado buena relación. Y en México pues sí conozco muchos entrenadores, peleadores. A muchos boxeadores no les gusta ver mucho el boxeo. ¿A ti te gusta o sí? No me gusta, pero no como que siempre esté viendo boxeo todos los días, eso no. A lo mejor cuando hay peleas importantes o cuando hay alguien que conoces y ay, va a pelear mi amigo, lo voy a ver. Sí, pero así que todo el día me la pase viendo boxeo, no. ¿Y tu hermano cómo le va? Él peleó en febrero la última vez. Igual venía de un regreso como de una... Es que él sufre mucho porque tiene una lesión aquí en el pulgar. Porque no puede girar bien la mano. Entonces el upper lo pega, los ganchos los pega así como que chueco, no gira bien la mano. Se ha tenido muchos problemas ahí con eso. Y ha estado fuera por tiempo, luego regresa y pues no. No le ha ido muy bien, pero... quién sabe, la verdad, si siga entrenando. ¿Qué edad tiene tu hermano? Mi hermano es 2 años mayor que yo, tiene 31, sí. Ok. Y sí, pues, cuando estaban más jóvenes, ¿hacían sparring? Sí. ¿O? ¿Sí? ¿Y quién le daba a quién? Ese canijo es bien, le decimos el mechacorte, imagínate. No, es bien, el carácter es bien difícil. Mechacorte. Somos cinco hombres. No sé qué hombres. Significa eso. Como una... Una dynamite, dinamita, mecha corta. So, la mecha es como el little string. So, mecha corta, that means anything sets you off or you set off fast. Ese canijo,
somos cinco hombres, somos cinco hermanos, cinco hombres. Y a mi hermano el mayor, ya le conozco sus cosas bien. Si se enoja, es que se enoja y al rato ya está tranquilo. O no es tan voluble así. Y mis otros hermanos lo mismo. Este es... Se deja por todo. No le encuentras la forma de cómo... Si le vas a decir algo, no hayas por dónde decírselo porque sabes que se vaya a molestar. Entonces imagínate haciendo sparring. Sí. Estábamos... Pum, sin querer o a lo mejor le entraba un golpe bien y le pegaba y... No, se enojaba y se me iba como si fuera de veras. No, espérate. Sí, pero pues es por eso, porque se calienta bien rápido. Sí. Y eso ha sido un error de él cuando ha peleado algunas veces. Ha perdido por eso, porque le conectan, se calienta y va. Y se abre y, o se lleva por la mos. ¿Sí? Bueno. Entonces se daban duro. Sí, ya después mi papá ya decía, ustedes ya no van a sparrear porque este güey... Juntos no, con otros sí. Cuando llegaba a hacer sparring con él porque lo tenía que hacer, no le tiraba golpes, nomás me defendía. Y me trataba de quitar los golpes o le marcaba, hacía la de tocapuertas que te decía ya. Porque ponerte a boxear, a pelear bien con él, era... Salíamos de broncas luego. ¿Cómo le decían? Mecha corta. Mecha corta. Tenemos uno de esos en nuestro... Ese es Gio. Oh, yeah. El cerillo, lo vamos a llamar. Se me calienta la cabeza de volada. Sí, Gio no tiene paciencia. Con todo se pelea. Con todos, con todos. Siquiera vete para que cobres una lanita. ¿Verdad? Oye. Y tiene varios boxeadores que ya la quieren. ¿Cuánto pesas tú? No sirve. Ahorita, mira. Ya vámonos. Ahorita en cámara. No tengo rival todavía. Vamos a arreglarle. Septiembre 15. El día de la independencia. Bueno. ¿Cómo estamos aquí? Ya casi llevamos 2 horas, ¿no? Sí, ya. Sí. Entonces, la siguiente meta entonces es un título de 140. Esa es la meta, obviamente. Hay cosas todavía de por medio, seguir activo, ganar peleas y seguirme viendo bien, sintiendo bien, pero la meta es esa, llegar por disputar el título otra vez. Que se ve posible, ¿no? Con Ramírez, ojalá, no sé, que le siga, creo que mandatorias, ¿no? Yo creo que va a buscar una unificación que con Pro-Gaze, con Taylor. Algo ahí va a haber, y está bien eso, está bien para el boxeo, la verdad, más credibilidad para la boxeo. Que luego vienes tú y le quitas todos. Que ellos se los amontonen ahí y ya regresas. Vámonos por todos. De una. Así también está ahorita el Johnny, ¿verdad? Esperando su oportunidad porque también en la 130 ahí está mirando. Ya lleva muchos años en 130, es bien delgado él. Y alto para su peso, para esa división. También tiene pegada. Y ya también está... En las últimas de su carrera ya está grande. Está veterano. Mucha experiencia, mucha experiencia. Sí. ¿Cuántas peleas ya? ¿70 o...? Por ahí. No manches. Sí, pero se mira que sí se cuida. O que no... No anda ya de party como... No es malicioso. Sí. No es malicioso, ¿va? Se ve que es tranquilo. Luego se ve. ¿Dónde te pueden encontrar los fanáticos del boxeo? En las redes sociales. En Instagram, Cano Champion. En Twitter, igual. Y en Facebook, Pablo César Cano. Así nomás. Ok. Nos pueden encontrar en Against DA Ropes. En todas las plataformas de los medios. Y en nuestra website, AgainstTheRopes.online. Lily. Lily, chicanoboxing.com, chicanoboxing YouTube, chicanoboxing on Instagram. Como dijiste, champion, no sé si han visto la entrevista de Carlos Cuadras cuando estaba entrenando con Abel Sánchez y dijo que se quiere cambiar su nombre a Triple C, Carlos Cuadras Champion. Y así dijo, yo soy Triple C, Carlos Cuadras Champion. Es un desmadre ese Carlitos Cuadras. Madre, bien hecho, Carlitos. All right, guys, si les gustó esta entrevista, también tenemos una entrevista con Johnny González que nos cuenta muchas historias que uno ni piensa
Y la verdad que estos, estos boxeadores tienen muchas historias que mucha gente no ve. Es que mucha gente no ve, no ve detrás de... Ajá, no porque... Nomás de, ay, está peleando. 36 minutos, ¿verdad? Solo ven la gloria. 36 minutos, sí. Y la verdad que... Y las buenas historias son cuando no estás en la gloria, no cuando estás en la gloria. Exactamente. Las buenas historias son cuando no tienes... Nada. Cuando vienes... Cuando tienes un título o ganas algo o eres importante o sales en la televisión, te llueven amigos, te haces de familia que ni siquiera sabías. ¡Primos! ¡Tíos y primos! De verdad, primos, tíos, sobrinos y... Sí. Pretendientes acá. De veras. Ya estoy bien, estoy casado. ¿Qué le hace? Dicen. No le hacen. Vamos, no soy celoso. Y así pasa y cuando no está eso, sí. Ahí te das cuenta de que de un millón de gente que había, solo hay tres o cuatro, y entre esos está tu papá, tu mamá, tu esposa, y luego, y todos los millones, ¿no? Ya. Es la triste realidad, ¿verdad? Así pasa. El boxeo. No, bueno, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros, cuando quieras, esta es tu casa, cuando quieras regresar, ojalá se te dé la 140, el título mundial. Sí, primeramente Dios, yo creo que es un largo camino recorrido que merezco, pues llegar a la oportunidad, ¿no? Ya depende de mí si la aprovecho o no, pero debo de llegar ahí y estoy seguro que ya no tarda mucho. Ahí está. El demoledor. Ver, mira, no. Se trabó. Se puso nervioso. No, sí. El mecha corta. Ese es el otro. Es el hermano. ¿Verdad que ha estado en el ring con Shane Mosley? No, a mi hermano le dicen, nosotros le decimos el mecha corta. No. Porque se enoja si le dicen, ¿verdad? Su apodo de él es el macanón, ahí tú sabes, ¿eh? No, bueno, peor. Ahí tú sabes. No le digas a Christian. Nos lo están esperando allá afuera. No va a poder pronunciar eso, Chris. I can. Entonces, ¿cómo era el de qué? Está peor que Brandon, ¿eh? El demoledor. ¿Cómo le dicen? Demoledor. Ahí está. Dilo otra vez. No, ya one and done. Dilo 10 veces bien rápido. Usualmente hacemos el show en inglés. Ajá. Por eso, pero solo hay algunas excepciones que hacemos. Okay. Solo para ti, Johnny González, son los únicos en español. ¿No te sabes algo en inglés tú para los fanáticos? Pero como, ¿qué quieres? Lo que sea. Un thank you, el que sea. Es que, pues, en inglés, ¿qué? Tú cuando hablas malas español, palabras. Más que les diga. No, pues miéntale a la madre. Miéntale a la madre en inglés. No, no. Es que tenemos fanáticos de allá de Inglaterra y también escuchan. ¿Cómo le puedo decir gracias por escucharnos? Thank you for listening. Okay. Thank you for listening. Hey, no más, hey. Mejor que Triple G. Para los César Cano. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué no? Malas palabras. Sí, venimos que le diga fuck you, motherfucker. Es lo único que me sale bien. A los fans de Anthony Joshua, ¿no? ¿Alguna vez has tirado así a alguien que te cae mal? ¿En una pelea o algo? Nah. ¿Yo qué crees que soy bien? A veces me paso de noble, dice mi esposa que no soy noble, a veces me paso de pendejo. Yo no soy de problemas con nadie, con nadie soy de problemas. Sí, sí. Y luego, hasta en peleas así hay güeyes que son bien, como si nada, nunca me ha gustado ser así como que. Eso sorprende porque también como Johnny González, le hablas y bien calmado, bien amable, pero se suben al ring. Se habla bien despacito, ajá. Así como que no se debe. Y luego se suben al ring. Madrazo. Ese güey le pasó como a mí cuando peleó con el Abner Marich. Yeah, eso que iba a decir. Su oportunidad a mucha gente no le daba mucho. Yeah. Y el Linares no quiere nada, te mancha de nada. No, ¿crees que va a querer? Dice, me dijo el Robert Díaz, que es el que consiguió la pelea. Me dijo, oye. Después de la pelea, cuando bajaron, dice, en el ring, antes, cuando estaba revisando el doctor, Linares volteó y le dijo, gracias, le dijo, hey, ya me voy a 135 otra vez, están aquí los madrazos. Aquí sí duele más. Like, you already know, so I'm a fun guy. Yo creo que así se puede.
Hola amigos, soy Juan Francisco Olga Estrada. Quiero mandar un saludo para mis amigos de Contra las Cuerdas. Que se me muchas ganas. Un abrazo. Shout out to Against the Ropes. You know what mine is? Let's box, bitches. It's almost fight night. Shout out to Against the Ropes. Thank you for the support. Keep doing your thing. You're doing a great job. So thank you and best wishes. Huge shout out to Against the Ropes. Against the Ropes. Shout out to Against the Ropes. Thank you guys for the interview and hope to see you guys soon. Against the Ropes, always doing the right thing. Shout out to Against the Ropes, man. I appreciate you guys for having me taking the time on y'all's day. Against the Ropes, number one. Freddie Roach. Thank you very much.